Gracias por continuar con nosotros. Es para mí un gusto saludar en este espacio a Marielena Morera, presidenta de Causa en Común. Bienvenida, Marielena, ¿cómo estás? Magda, muchas gracias por invitarme a tu noticiero. Muy bien. Gracias a todo tu auditorio que te escucha. Oye, Marielena, hoy platicábamos con la audiencia acerca de estos, permíteme llamarles de la siguiente manera, de estos terrores nocturnos, ¿no? Que involucran muchas cosas, pero particularmente también hay uno de esos grandes terrores durante la noche, la inseguridad, la violencia. Hablábamos de que hay algunas entidades en donde inclusive han optado los pobladores por autoinfligirse un toque de queda a fin de evitar ser víctimas de la delincuencia o bien de la violencia, y Michoacán es uno de ellos. Empiezo de esta manera para poder retomar un poco de la coyuntura que vimos esta mañana también y a lo largo de la semana, porque ahora nos toca ver, Marielena, cómo sacan al ejército literalmente a patadas de algunas regiones, pero son sacados por los propios delincuentes. Mira, gravísimo lo que está pasando, pero pues son las consecuencias de esta política de abrazos y no balazos. O sea, me parece terrible lo que dijo hoy en la mañana el presidente, ¿no? Que él protegía a los delincuentes, que porque también eran humanos. Creo que la vida de toda la gente se tiene que proteger, y eso no significa no detener a los delincuentes que están cometiendo actos gravísimos en contra de la sociedad, y que además ahora pareciera que los cometen con permiso, ¿no? Porque esta actitud del presidente de no permitir que los militares ni la Guardia Nacional actúe, sino que quiere que, pues, lo que vimos en la televisión de Michoacán, quiere que sean los delincuentes quienes persigan, quienes saquen a los militares del lugar. Y yo lo que le preguntaría al presidente es, bueno, entonces los ciudadanos, ¿qué hacemos? ¿Vamos a terminar cada uno por defendernos solos porque los militares solamente los tiene de adorno? ¿O hacia dónde quiere llegar? Claro, fíjate que ahora que mencionas esta parte de que solamente están de adorno, se me viene a la mente que lo que ha optado por hacer la gente, Marielena, ante situaciones como esta es que terminan organizándose en las colonias y de pronto nos encontramos con escenas terribles en donde se cae incluso en asuntos de linchamiento, ¿no? Porque se reporta que alguien está siendo víctima del delito, pero como no tienen quien los cuide, quien actúe de manera inmediata, quien pueda detener a todos estos zampones, pues la gente hace justicia. Justicia por mano propia. Así es, mira, y si nos vamos, por ejemplo, al conteo que tenemos en atrocidades, una parte de este conteo precisamente habla sobre el tema de linchamientos. Y los linchamientos han subido, si tú ves enero, febrero, marzo y abril, los linchamientos subieron en enero y febrero hubo 3, y marzo y abril hubo 6. O sea, hubo el doble. Porque la gente está harta. Y si nos vamos a intentos de linchamiento, en enero y febrero hubo 34 y en marzo y abril ya hubo 48. ¿No? Entonces, por supuesto que la gente está harta de que no la cuiden. Y además de eso, bueno, pues estamos pagando un dineral por la Guardia Nacional y por el Ejército para que no haga el trabajo que dijeron que iban a hacer. Ellos nos prometieron que ellos iban a solucionar el problema de inseguridad en México, y sin embargo lo que vemos en el día a día es que se cometen más delitos y que la gente, como tú bien dices, está asustada. Podríamos hablar que qué se comete más, si durante el día o durante la noche. Bueno, pues eso depende del tipo de delito del que estemos hablando, ¿no? Por ejemplo, si hablamos pues del transporte público, pues se comete a cualquier hora, desde que la gente se sube al transporte en la mañana hasta que se baja de él. Es de los delitos que más se comete, y sin embargo no es de los delitos que la autoridad está reportando. Porque en el Sistema Nacional de Seguridad Pública solamente reportan los delitos denunciados, no reportan los millones de delitos que se cometen y que nadie los denuncia, aunque las autoridades sí sepan que se cometen, ¿no? Por ejemplo, en el asalto en el transporte público, que la encuesta de ENVIPE nos dice que es el delito que más se comete con un 22.5%, pues esto no se encuentra en el detalle que nos da el Sistema Nacional de Seguridad Pública, y es precisamente porque no se denuncia, ¿no? ¿Quién va a ir a denunciar que le robaron ya 5 veces en el año su cartera en el transporte público? Entonces mejor traen 2 carteras, una la buena y una la mala, y un celular viejito y otro con el que hablan. Claro. O sea, es gravísimo. Oye, Marielena, lo que la gente tiene que hacer.
Déjame preguntarte lo de la siguiente manera, ¿no? Porque ahora mencionabas también estos datos que documenta bastante bien Causa en Común, ¿no? Con el asunto de las atrocidades, platicamos de los linchamientos. Yo te preguntaría, ¿qué pasa en el orden municipal, ¿no? Porque ahora retomamos la responsabilidad del ejército, la responsabilidad de la Guardia Nacional, el dineral que nos cuestan, pero ¿qué pasa en el índole municipal cuando sabes que tendría que ser el policía de proximidad, el inmediato, el que estuviera actuando? Vemos que de pronto hay algunos municipios pues que tienen patrullas propias, otros que las alquilan, otros que pues tienen un número de policías bien reducidos, otros que terminan implementando estrategias por cuadrantes. ¿Qué es lo que funciona realmente cuando volteamos a ver todos estos delitos que afectan al ciudadano de a pie, que tendrían que estarse resolviendo de manera inmediata? ¿Qué está fallando en esa estrategia? Mira, esta pregunta que me haces es muy importante. Realmente la policía más importante que tenemos es la policía municipal y es a la que menos atención se le pone y es a la que menos recursos se le dan. De hecho, a partir de que entró el presidente López Obrador, quitó todos los recursos que daba la federación para los municipios. Entonces, pues tenemos policías mucho más debilitadas cuando son las que en realidad conocen de los delitos, pero pues no tienen mucho que hacer. Te doy el ejemplo del robo a transporte público. Los policías municipales saben perfecto quiénes están robando en el transporte público. Y la gente se preguntará, bueno, ¿por qué no los detiene? Bueno, pues porque si los detiene habiéndose robado tres carteras y cuatro celulares, van a salir al día siguiente. Y la autoridad estatal, sabiendo que estos delitos se cometen, no hace nada. Entonces, los municipales no lo hacen por miedo a represalias, porque saben que los delincuentes van a salir. Y quienes lo deberían de hacer, que sería una investigación de la policía estatal, donde en lugar de llevarse al chavito que está robando los celulares en un lugar, hagan una investigación sobre toda la banda, porque generalmente son bandas que están organizadas y que las lleva una persona más grande y que es la que les da las motos o las bicicletas para que salgan a robar. Entonces, si hicieran una investigación completa, podrían detener a la banda completa y entonces sí podría haber resultados para la gente. Pero si tenemos una policía municipal disminuida, que todos los datos que recoge la policía municipal, la estatal no se los pregunta y no tenemos buenas fiscalías, bueno, pues como resultado tenemos lo que tenemos en México, un país con mucha violencia y muchos delitos que se cometen en el día a día. Y entonces, ¿hacia dónde vamos? O sea, me queda claro, se tiene que invertir, y lo hemos conversado en distintos momentos, María Elena, se le tiene que invertir más a esas corporaciones locales, ¿no? Se tienen que fortalecer, se tienen que equipar, se les tienen que capacitar. ¿Por qué? Porque dicho sea de paso, la capacitación que tienen en muchas ocasiones es deplorable, no saben ni siquiera actuar conforme a protocolo, y eso también implica a veces violaciones importantes a los derechos humanos, ¿no? Ya que estábamos hablando del tema de los derechos humanos, pero ¿hacia dónde vamos? Mira, yo creo que en lo que queda de este sexenio, en estos 2 años que quedan, pues no hay mucho que hacer con las autoridades federales. El presidente no va a cambiar de opinión. A las policías municipales y estatales no les va a dar dinero porque todo aquí es para la Sedena y para Marina. Pero me parece que en este momento sí debemos de trabajar con policías municipales que tengan ganas de trabajar, que tengan ganas de hacer las cosas distinto, porque, por ejemplo, en Causa en Común siempre hemos estado abiertos a trabajar con todos ellos. Y esperarnos ya estamos haciendo propuestas para el 2024, para quienes lleguen a gobernar, esperemos que las tomen. Y una de estas propuestas es tener una agencia de investigación criminal a nivel federal, pero no policías preventivos, y que los policías preventivos realmente estén formados a nivel estatal y especialmente a nivel municipal, ¿no? Y una estrategia, por supuesto, de conectividad tecnológica. Me parece que son muchas las cosas que en este momento se podrían hacer. No las podemos hacer ahorita, pero pues las podremos hacer en unos meses más. Fíjate, esta parte que mencionas de la investigación, ¿no? Híjole, sigue siendo nuestro tendón de Aquiles, María Elena, y que en muchas ocasiones cuando nos encontramos con tal niveles de impunidad es porque no se logra integrar de una manera adecuada una carpeta de investigación y entonces no hay garantías de justicia.
Sin duda, sin duda es uno de nuestros grandes talones de Aquiles. Generalmente el Ministerio Público en México, aunque hayamos cambiado a que ahora tenemos un sistema penal acusatorio en el papel, pero en la práctica mucho sigue siendo como antes, y los ministerios públicos tienen como una tendencia a querer ser policías y salir a investigar. A ellos no les toca. Eso lo tiene que hacer la policía de investigación, que salga, que investigue y que entonces sí el Ministerio Público pueda hacer una carpeta de investigación que sea sólida y que realmente la gente que sí comete delitos graves pueda quedarse en la cárcel, ¿no? Me parece que eso es muy importante. Y otra parte que también creo que es muy importante y de la que casi nunca hablamos es la justicia cívica. La justicia Claro. cívica es lo que sucede cuando unos chavos, por ejemplo, están echando relajo en la calle y se robaron unos, no sé, unos espejos de unos coches. Entonces van ante un juez cívico y el juez cívico los regaña y tal vez les pone una multa y de ahí no pasa. Pero estos muchachos, el primer día hacen eso y el segundo día hacen más cosas y para la quinta vez se convierten en criminales. Entonces, ¿por qué no desde la primera vez que llegan a Barandilla, en lugar de que simplemente les tomen la foto de que ya pasaron por ahí, se tiene que tomar el tiempo y las obligaciones que tienen realmente la autoridad para darles, ya sea opciones de estudios, opciones de trabajo, que les den seguimiento a estos muchachos para que después no lleguen a ser delincuentes? Porque esto que nos dicen de sembrando vidas o de darles becas sin nada que den ellos a cambio, Tampoco pues está realmente funcionando. eso no sirve. Necesitamos Claro. focalizar las estrategias. Entonces, pues mucho por Entiendo. hacer, Magda. Ojalá pronto lo podamos hacer. María Elena, como siempre, ha sido un gusto conversar contigo y bueno, nos hace falta tiempo para poder hablar de tantos temas. Que tengas una excelente tarde y de verdad, gracias por estos minutos. Igualmente, muchas gracias a ustedes y ojalá todos exijamos que la seguridad es un derecho que tenemos. Un derecho que tenemos y que de verdad debería de estarse garantizando en nuestro país.